Apelamos, y eso lo puedo decir directamente, a mis pares, a mis colegas médicas y médicos de este país. Tengamos un sentido obviamente ético, profesional. Es nuestra responsabilidad no prestarnos a manipuleo, a chantajes, a mafias, como ha dicho el presidente. Todos hemos hecho un juramento y tenemos que ayudar a que los niños reciban el medicamento, el medicamento está en el Hospital Infantil de México, nos consta porque lo depositamos ahí nosotros en nuestro tramo de responsabilidad y que esos medicamentos los usen, los usen los médicos y médicas que trabajan en este hospital y cualquier otro de los hospitales que lo pidan, y si no, que salgan a manifestarse y digan, o sea, yo les puedo garantizar que el medicamento está ahí. ¿sí?